Informe de Realidad 1987. ¿Por qué las junglas de todas las realidades están llenas de serpientes venenosas y depredadores raros? En fin, valdrá la pena cuando encuentre a Maeve. Los lugareños la llaman Corazón Salvaje. Se trata de una cambiaformas. Según los rumores, los dioses le concedieron tres formas. Tiburón, arpía y... bueno, en realidad nadie vivió lo suficiente como para ver la tercera. Esto será divertido. Informe de Realidad 42. El siguiente recluta se hace llamar Cóndor. Por fin conseguí que dejara de estar parado en la lluvia hablando solo sobre flores de cerezo o lo que fuera eso. Según la leyenda local, es un espíritu vengativo dado a la familia del emperador desde hace siglos. Dicen que puede conceder cualquier deseo a cambio de venganza, no importa lo terrible u oscuro que sea. Así que tenemos que tener cuidado con lo que deseamos. Informe de Realidad 312. Conseguí asientos de primera fila para ver a este tipo en acción. Eso sí que es un guerrero. Este tipo tiene los músculos, la intensidad, la... el talento para hacer eso. ¡Vaya, qué asco! ¡Oh, no! ¡No, no, no! Mira a esos pobres tontos yendo por él. ¡Regresen! ¡Esto no va a acabar como piensan! Reclutar a este tipo no va a ser fácil. ¡Oh, vaya! ¡Wow! Necesito un segundo porque tengo la adrenalina por los cielos. La cosa es que es una cazarrecompensas, una cazarrecompensas espacial. Y acabamos de luchar contra... no sé cómo describirlo, tenía como 9 edificios de altura y estaba hecho una furia. Pero tenía láseres y después hizo ¡pum! Movimientos en gravedad cero y mi corazón sigue yendo a 1000 revoluciones por hora porque pensaba que era mi fin. Pero no le cayó ni una gota de sudor. ¡Va a ser imparable en la isla! ¡Necesito sentarme! ¡Me voy a sentar! ¡Oh, vaya! Informe de Realidad 3258. No puedo evitar pensar que algo me persigue. Bueno, sea lo que sea, le deseo suerte porque acabo de pedirme un desayuno de muerte. No, en serio, tienen que ver a este tipo, es fuerte. Perdona, ¿me das una caja para llevar para mi camarada? Informe de Realidad 982. Saben, al principio pensé que había algún, no sé, una especie de error. Se supone que la cazarrecompensas a la que estoy rastreando es una psicópata sin piedad, ¿no? Pero Lexa, bueno, parece que proviene del planeta Amistad. En serio, si me dijeran que su mejor amigo es un gato mágico que habla, no me sorprendería. Pero, como descubrí en persona, no hay que dejar que su personalidad alegre... porque las cosas se ponen feas cuando Lexa no está contenta. En serio, horrible y espeluznantemente feas. Informe de Realidad 32. Nota mental. No investigar a los objetivos antes de transportarlos a la isla. Porque si lo haces, puede que descubras cosas que preferirías no saber. Como, no sé. Por ejemplo, que el próximo tipo de la lista derrotó a varios dioses con sus propias manos. En un brote de ira incontrolable. Aquí vamos. Reality Log 302-76, I tell ya, most people take convincing, but these two, they were ready to go. Whatever is up with this reality, it must be depressing. After they saw that I, you know, came in peace and he agreed to put down the crossbow, all it took was, hey, you wanna, and they were just in. My new friend with the swords is gonna cause some trouble on the island. I can already tell. I think my target knows that I know that he knows where I am, which is just where I want him, you know? He's been hunting me for my last dozen jumps, but it's table turning time. Because the cat in this little cat and mouse game, he doesn't know that the mouse has a knife. That's right. The hunter is now the hunted. I lost him. Well, it was nice being the hunter. If you need me, I'll be wallowing in mud. Again. But the moment I have the upper hand, it's welcome to the jungle.
Informe de realidad 991. Cuando tienes que lidiar con el punto cero tanto en el campo de batalla como entre bambalinas, cuesta encontrar a alguien que entienda cómo te sientes. Pero en esta última parada, he encontrado a alguien con quien me identifico. Salva el mundo, viaja en el tiempo. Y sí, encajará a la perfección. Informe de realidad 10-15-5. Perdona si se oyen algunos disparos. ¡Guau! Aquí hay armas láser y explosiones por todas partes. Bueno, este objetivo va a ser perfecto. Él y sus amigos son profesionales y tienen los mejores alias que he oído. ¿Quién será el desafortunado que estará en su mira? Bueno, nunca lo escucharían venir, pero si lo hicieran, entonces sabrían que va en serio. Y el conocimiento es poder. Informe de realidad 52. He encontrado a mi último objetivo, pero no hemos podido pasar tiempo juntos para explicarle lo que ocurre. Así que me voy a tomar un café. Hay un sitio genial justo al lado que se llama CC... ¡Qué bien! ¡Ha vuelto! Y parece que ahora me dice por detrás del cristal que me espere un segundo más. ¡Genial! Vale, tranqui. Tú a tu ritmo, tío. Me parece a mí que es el hombre más ocupado del mundo. Pero bueno, siempre me queda la compañía del café. ¿Verdad que sí, cafetito? ¡Anda! Disculpe, señorita. ¿Eso es una ensaimada? Informe de realidad PCM82. Eso es. Bien, está lleno de polvo. Según mi fuente, puedo ponerme en contacto con el próximo objetivo con esta computadora viejísima. ¿Pero cómo demonios se enciende esta cosa? ¡Ah! Ahí está. Oh, se supone que tiene que oler así. Cuidado, no te vayas a quedar sin bytes, chatarra. ¡Listo! Presiona cualquier tecla para continuar. Cualquiera menos esa. O esa. O... ¿Sabes qué? Solo voy a darle un golpecito. ¡Ajá! Reacciona al miedo. Es un avance. Muy bien, ¿qué dice? Ponte cómodo. ¿Y qué se supone que significa? Informe de realidad 3DOT. Yo, ¿qué? No, estoy intentando grabar un informe de realidad. Y ya te lo dije. No funciona. No, te estoy observando. Ajá, así es, sí. No, tú dices la cosa y tú... Ay, claro. ¡Hadouken! ¿Ves? No, te digo que lo estoy intentando. Sí, lo sé. Mostrármelo tú a mí, eso no ayuda. Hay un... llamémoslo gran vacío entre donde estamos tú y yo. Sí, y ahí vuelves a decir lo de Shoryuken, ¿no? Eso tampoco. ¿Quieres saber por qué? Porque en cuanto a habilidad, tú estás ahí, mientras que yo estoy hasta acá. ¿Captas? Sí, esto tomará un segundo y casi no me quedan monedas. Informe de realidad 426. He debido equivocarme con las coordenadas, porque por lo que veo esto es una nave completamente normal que sigue una ruta de navegación común. Por la tecnología diría que la nave es de 1986, lo que es un poco preocupante, pero la tripulación es muy simpática. Majísima, pero... no sé si la comida que me han dado me está sentando bien. Creo que... me ha dado un poco de acidez. Voy a ver si tienen algún tipo de antiácido espacial o algo parecido.